Señales acústicas y luminosas. Para emitir las señales acústicas, deberemos llevar, en barcos de menos de 12 metros, cualquier dispositivo. En barcos de más de 12 metros, un pito. En barcos de más de 20 metros, una campana y un pito. Y en barcos de más de 100 metros, una campana, un pito y un gong. Aunque la campana y el gong pueden sustituirse por otro equipo de las mismas características acústicas. Vamos a escuchar ahora cómo suena cada dispositivo de señales. Hay unas señales de maniobra y advertencia a la vista que se pueden utilizar para indicar a los otros barcos cuáles son nuestras intenciones. Por ejemplo, caer a estribor, caer a babor, dar máquina atrás. Estas señales acústicas, que también pueden ser destellos, serán para barcos de propulsión mecánica en navegación. Una pitada corta indica que vamos a caer a estribor, lo mismo que un destello corto. Con dos pitadas cortas o dos destellos cortos, indicaremos que vamos a caer a babor. Con tres pitadas cortas o tres destellos cortos, indicaremos que vamos a dar máquina atrás. Con cinco o más pitadas cortas, o bien cinco o más destellos cortos, indicaremos que no estamos entendiendo la maniobra del otro barco. Por definición, una pitada corta dura un segundo. Y una pitada larga de 4 a 6 segundos. Y entre pitadas dejaremos pasar como mínimo 10 segundos. Recordemos que no es obligatorio llevar pito ni campana, solo algo para hacer señales acústicas. Por definición, un destello corto dura un segundo y un destello largo de 4 a 6 segundos. Entre destellos, se dejará pasar aproximadamente un segundo. Para emitir estos destellos, si disponemos, usaremos una blanca todo horizonte, que será visible como mínimo a 5 millas. Cuando estemos navegando por un canal angosto, por un canal estrecho, tenemos unas señales acústicas y visuales que podemos utilizar. Con una pitada larga, podremos indicar que estamos en un recodo con mala visibilidad. Y el barco que lo oiga y conteste, también lo hará con una pitada larga. Con dos pitadas largas y una corta, indicaremos a otro barco que pretendemos alcanzarle por su costado de estribor. Con dos pitadas largas y dos cortas, indicaremos que queremos alcanzar a otro barco por su costado de babor. Y el barco alcanzado indicará que da su conformidad con una larga, una corta, una larga, una corta.
En caso de visibilidad reducida, es decir, niebla, chubascos, tormentas, etc., tanto si es de día como es de noche, deberemos emitir las siguientes señales acústicas. Si somos un buque de propulsión mecánica que tenemos arrancada, emitiremos una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos. He aquí un ejemplo. Si somos un buque de propulsión mecánica parado y sin arrancada, emitiremos dos pitadas largas a intervalos que no excedan de 2 minutos. Entre larga y larga habrá una separación de 2 segundos y entre grupos de dos largas mínimo 10 segundos. He aquí un ejemplo. En el caso de que sean buques sin gobierno o de capacidad de maniobra restringida o restringidos por su calado, o bien veleros, pesqueros y remolcadores, emitirán una larga y dos cortas a intervalos que no excedan de 2 minutos, recordando que el intervalo entre pitadas debe ser superior a 10 segundos. He aquí un ejemplo. Los barcos que vayan remolcados, y si fuera un grupo de barcos, lo emitiría el último de este grupo, emitirán una larga y tres cortas a intervalos que no excedan de 2 minutos. He aquí un ejemplo. Cualquier barco fondeado, sea del tipo que sea, por ejemplo velero o propulsión mecánica, o sin gobierno, o práctico, o remolcador y remolcado, cualquiera emitirá un repique de campana de 5 segundos a intervalos que no excedan de 1 minuto. He aquí un ejemplo. Opcionalmente, los barcos fondeados podrán emitir una corta, una larga, una corta para señalar su posición, además del repique de campana de 5 segundos. He aquí un ejemplo.
Si además el barco fondeado es de más de 100 metros, deberá emitir en proa un repique de campana e inmediatamente después en popa una señal de gong durante 5 segundos. Un barco varado emitirá un repique de campana y, si fuera necesario, emitirá una señal de gong seguida de 3 golpes secos de campana. He aquí un ejemplo de este segundo caso. Los barcos de eslora entre 12 y 20 metros no es obligatorio que emitan las señales de fondeado y varado, aunque deberán emitir cualquier otra señal acústica eficaz, es decir, que puedan escuchar otros barcos, y siempre a intervalos que no excedan de 2 minutos. Igualmente, para barcos de menos de 12 metros de eslora, no es obligatorio emitir las señales acústicas de fondeado y varado, aunque deberán emitir cualquier otra señal acústica eficaz a intervalos que no excedan de 2 minutos. En el caso particular de embarcaciones de prácticos que estén en servicio, que estén trabajando, además de todas estas señales, es decir, de propulsión mecánica con arrancada, o propulsión mecánica parado y sin arrancada, o sin gobierno, o fondeado, deberán emitir una señal propia que es 4 cortas. He aquí un ejemplo. También existen señales acústicas y luminosas para llamar la atención de otros barcos. Serán aquellas que no puedan confundirse con las explicadas hasta ahora. También se puede dirigir un haz de luz hacia un peligro, siempre que sea una luz que no pueda confundirse con las luces de ayudas a la navegación. Es decir, se evitará emitir luces intermitentes o giratorias de gran intensidad y las luces estroboscópicas. Si alguien necesita auxilio, lo indicaremos con las siguientes señales de peligro. Un disparo de cañón cada un minuto. Una señal continua de bocina de niebla. Cualquier señal pirotécnica que llevemos a bordo, por ejemplo cohetes, bengalas o señales fumígenas. Con la señal telegráfica en Morse SOS. 3 cortas, 3 largas, 3 cortas. He aquí un ejemplo. También podremos saber que alguien necesita auxilio si escuchamos por el VHF, por la radio, un Mayday. Si vemos juntas las banderas N, November, y C, Charlie, que separadas significan la November no y la Charlie sí, significarán que alguien necesita auxilio. Si vemos juntas una bandera cuadrada, sea cual sea, y encima o debajo de ella una bola o algo redondo parecido. También si vemos a bordo llamaradas, normalmente procedentes de un balde. Si vemos a alguna persona a bordo realizando unos movimientos lentos y repetidos con los brazos hacia arriba y hacia abajo. Si recibimos una señal de radio baliza. Y cualquier otra señal que sea de peligro y que estén aprobadas por el Ministerio. Por ejemplo, un respondedor de radar. En el manual de búsqueda y salvamento para mercantes, se especifica que una señal de peligro puede ser una lona naranja con un cuadrado negro y un círculo para que pueda ser identificado desde el aire, o bien cualquier marca colorante del agua de mar.